Hola, ¿cómo estás? Hoy nos toca tejer la letra S y para eso, como siempre, vamos a arrancar con nuestro nudito de inicio, nuestra cadenita, y a levantar para esta letra 19 cadenas. ¿No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora empezamos a tejer la fila 1. Para eso, a partir de la segunda cadena desde la aguja, vamos a empezar tejiendo un aumento. En el primer punto hacemos un aumento. Continuamos tejiendo dos medios puntos en los dos puntos que siguen. Dos. Y ahora vamos a hacer aumentos. Tres aumentos en las tres cadenas que siguen. Acá tenemos uno. Vamos por el segundo aumento. Dos, y el último aumento, 3. Así se nos va formando la primer curva. Estamos tejiendo esta parte. Ahora, para esta letra necesitamos hacer una disminución. Tomando la primer cadena, traemos lazada, no la sacamos de la aguja, vamos a la cadena que sigue. Y nos quedan 3 bucles en la aguja y los cerramos juntos. Una disminución. En la próxima cadena, cuidado que no es esta, sino la que sigue, un medio punto. Volvemos a hacer una disminución. Son 2 medios puntos que cierran juntos. En el que sigue volvemos a hacer un medio punto. La última disminución. ¿Ves? Estamos formando esta curva de aquí. Una vez que hicimos la última disminución, vamos a tejer 3 medios puntos. 2. 3. Y en la última cadena que nos queda, hacemos un aumento. 1. 2. Giramos el tejido para hacer la vuelta 2 y la última. Levantamos una cadena de subida para darle altura, que no cuenta como punto. Y tejemos. En este primer punto, un aumento. Siempre en el primer punto va. Ahora hacemos en el punto siguiente un medio punto. Y necesitamos hacer 4 disminuciones. Acuérdate que picamos, traemos lazada, no la sacamos. Vamos al próximo punto, volvemos a hacer lo mismo y cerramos todas juntas. Hicimos una, tenemos que hacer 4. 2. 3. Y vamos por la última disminución. 4. ¿Ves cómo se nos va encorvando? Estamos haciendo toda esta parte. Una vez que hicimos las disminuciones, ahora vamos a tejer en los puntos siguientes 2 medios puntos. 1. En el que sigue otro más. 2. Y ahora vamos a tejer 4 aumentos. Un aumento, 2, 3, el último aumento. Hicimos 4 aumentos para que nos quede la curva y ahora tenemos que tejer 4 medios puntos para terminarla. 1,
2, 3 y 4. Cortas el hilo, larguito para después esconderlo, se te retuerce, tenés que acomodarla y ahí te quedó la letra S. Este es el lado al revés, vas a coser estas dos colitas escondiéndola y así te quedó. Le vas dando forma, ¿ves? Y así te va a quedar la letra S. Espero que te guste, las hagas y nos vemos la semana que viene con la siguiente.